agentes de la Guardia Civil, de la Policía Nacional y la Agencia Tributaria han detenido a tres hombres relacionados con un alijo de 465 kilos de cocaína intervenidos en una embarcación de recreo el pasado enero. Estos individuos pertenecen a una organización dedicada a transportar con barcos de recreo importantes cantidades de cocaína que recogían de buques nodriza. La droga aprehendida a principios de año estaba en el interior de una embarcación amarrada en el puerto de Torre de la Horada, Alicante, y tanto el propietario de la misma como su hijo fueron arrestados.